¿Cómo pasa el tiempo? Ya es de noche. Sí, hace tarde. Tengo que irme. No quiero que te vayas. Tengo que irme. No te dejaré. Te veré mañana, ¿eh? Adiós. Diga. ¿Luis Campbell? Sí. Deje en paz a ese chico. ¿Cómo? Oiga, ¿quién habla? No importa. Haga lo que le digo. Déjele en paz. ¿Me ha entendido? Déjele usted en paz. ¿Quién habla? Oiga. Oiga. Es una chica excelente. Es una chica excelente y siempre lo será. Está bien, lo intentaré. Pide un deseo. ¡Bien! Muy bien, Carlos. No sería capaz de hacerlo, son muchas velas. No exageres, solo tienes 23 años, tienes, pero a tener 45... 46. Oh, si no fueras por ahí llevando pistola, yo he marcado. Pero la llevo, cariño. Steve, ¿qué clase de amigos tiene tu mujer? Oh, son todos unos asesinos, ¿verdad, cielo? Verdad. Mira y aprende. Casados hace casi un año y aún se besan en público. Ah, como vivo con mi suegro, no tengo otra alternativa, ¿verdad? Selma, ¿por qué no vas sirviendo el café? Yo partiré la tarta cuando venga mi padre. Está bien. ¿Dónde está el viejo oso? Seguramente trabajando. Es un poli. Venga, Joe, basta de bromas, por favor. Vamos, bromista. Voy. Estoy preocupada por él, Steve. No puedo ayudarle. Preocúpate por mí. ¿Sabes que te quiero? Te quiero y mi padre quiere lo mejor para mí. Cuando nos vayamos, todo será como antes. Steve, no veo qué diferencia puede haber. ¡Papá! ¡Hola, hola! ¡Trabajando hasta esperando tarde, Lo siento, no pude venir antes. Bueno, ya estás aquí. Escuchad todos, ahora vamos a partir la tarta. Nos preguntábamos dónde estarías, viejo oso. Bien, vamos allá. ¿Quién quiere tarta? Yo, yo, yo. Steve, ¿quieres ir a la bolera esta noche? No, voy a llevar a Tina al cine. Su padre te acaba de llamar hace un momento. Quiere verte antes de que vuelvas a casa. Es de queso. Mierda. ¿Tienes un sándwich? Que si tienes un sándwich. Ten, toma. Solo quería uno. Cómetelos todos. Hola, ¿está el sargento? ¿Está? Sí, Steve. Está dentro. ¿Es algo importante? No lo sé. Creo que quiere verme.
¿Conoce al sargento Stagg? Sí, claro que sí. Ha arrestado a mi hijo por robar un coche. Debe ser un error. Él nunca se ha metido en lío. Pues ahora parece que sí. ¿Yo? Oh, sargento. Di que suelten a los otros. No debo retenerlos más tiempo de lo debido. ¿Tiene abogado? Sí, por supuesto. Será mejor que lo llame. Lo va a necesitar. Pasa, Steve. Sargento, creo que se equivoca. No me diga. Solo tiene 17 años y además siempre se ha portado bien. Pero ahora roba un coche, se da un paseo en él y lo destroza. Mire, señor Hamilton, si quiere a su hijo tiene que aceptar que ha quebrantado la ley. Ese es su problema, así que no lo pague conmigo. Pasa. Sargento, no lo entiende. Llame a su abogado. Siéntate. Te gusta hacerte el duro, ¿eh? Ah, sí, no me digas. Yo no tengo la culpa de que no haya educado a su hijo. Siéntate. Cuando alguien no conoce la diferencia entre el bien y el mal, es como si aún viviera en la selva. ¿Estás de acuerdo? ¿A qué viene todo esto? Tina, ¿tú la quieres? ¿Eh? Te lo vuelvo a repetir. ¿La quieres? Claro que sí. ¿Te ha hablado de su madre? No. Nos abandonó cuando Tina solo tenía 10 años. Tina es todo lo que tengo. Todo. Ya lo sé. ¿Cuántas veces has ido al apartamento de esa chica? ¿Qué chica? No sabes lo que sufriría Tina si llegara a enterarse. ¿Enterarse de qué, sargento? No sé de qué me estás hablando. Así que no sabes de qué te hablo. Lo sé desde hace meses. De Lewis Campbell, ahora dime cuántas veces. ¿Una vez, dos, siete, 20? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? ¿Qué crees que soy, el guapo del barrio? No te hagas el gracioso conmigo. Sé que te ves con esa Campbell y quiero que la dejes inmediatamente. Lo pensaré, sargento. Eres un cínico, lo pensarás. Lo harás, claro que lo harás. Te lo advierto, no dejaré que hagas daño a Tina. Ella es lo más importante para mí, lo más importante. ¿Y por qué no dejas que nos vayamos? Cada vez que hablamos de irnos, tú te opones. Llevamos casi un año casados y queremos estar solos. Es que no lo entiendes. ¡Cállate! Ella cree que no puede arreglársela sin papá. Bien, deja que te diga una cosa, sargento. Óyelo bien, yo sí puedo arreglármela sin papá. No quiero oír hablar más de esa chica. ¿Entiendes? ¡Aléjate de ella! Hola, papá. Hola, hija. Cuando haces punto, tienes que ponértelas. He ido a sacar entradas para el partido del domingo. Creí que no te gustaba el béisbol. A Steve sí. No sabes el trabajo que me ha costado conseguirlas. Papá, eres un encanto. Todavía no, pero lo seré. Por cierto, creí que esta noche ibais al cine. Lo dejamos. Si tienes hambre, en la nevera hay un poco de pollo frío, papá. Gracias. Oye, dime, ¿tú y Steve tenéis... ¿algún problema? ¿Algún problema? Yo nunca digo nada por si te molesta. ¿Eh? Porque si yo dijera... Dime qué te parece. ¿Crees que a Steve le gustará? Es muy bonito. ¿Dónde está? ¿En casa? No. Voy a traerte un poco de pollo. Son más de las 10. Steve tenía trabajo hasta tarde esta noche. Dijo que me llamaría cuando acabase. Papá, ¿puedes explicarme... ¿por qué trabaja últimamente hasta tan tarde? ¿Quieres oír algo gracioso? Me preocupo por él a todas horas. Igual que esta noche, algunas veces me despierto y le miro para ver si está nervioso. ¿Verdad que es extraño? No. No si tú le quieres mucho. No se te ocurra decirle nada de esto. Él cree que estoy loca o algo parecido. ¿De acuerdo? Voy a por el pollo. Tendrás hambre.
Tranquilízate. Sí, gracias por escucharme. Vuelve pronto. ¿Quieres? Lo siento. Creía que era otra persona. ¿Puedo pasar, señorita Campbell? ¿Qué quiere? Tengo que hablarle. Oiga, espere un momento. ¿Quién es usted? No tiene derecho a entrar así. Mira quién va a hablar de derechos. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Mi nombre es Stagg. Sargento Edward Stagg. ¿Significa eso algo para usted? No me haga enfadar, sargento. Bien, ¿podría enseñarme su placa? Steve Butler es mi yerno. Sí, ya veo. Bueno, sargento, son las 10:30. ¿No le parece un poco tarde para venir de visita? Yo no lo consideraría exactamente una visita. Fuera de aquí. Váyase. Quiere que me vaya, ¿eh? Pues me va a escuchar. Lo suyo con Steve ha acabado. Usted es el hombre del teléfono. Maldito Polly. Está haciendo que otra persona pague sus relaciones con Steve. No me lo haga más difícil. En cualquier esquina encontrará un tipo al que acabará por gustarle. ¿Qué es lo que pretende? Nada. Nada malo. No hay nada malo entre nosotros, señor. Steve ya es mayorcito y yo no quiero nada de él. Sargento, dese la vuelta y váyase de aquí. Mi hija no sabe nada de lo vuestro y nunca lo sabrá. ¿Comprende? Sargento, váyase a casa. Estoy cansada. Esto se ha acabado, ¿entiende? La próxima vez que la llame le dirá que todo ha terminado y que no quiere verle nunca más. Escuche, sargento, no se meta en mi vida. Escúcheme, haga lo que le digo. ¡Fuera, márchese! Se lo advierto. No haga daño a mi hija, ¿está claro? No se atreva a hacerle daño. Su hija es solo una persona demasiado dependiente. Y no de mí. ¿Qué quiere decir? ¿Cree que Steve se va de casa por mí? ¡Cállese, cállese! ¿Usted cree que Steve viene por aquí porque está loco de amor por mí? Ay, no tengo esa suerte, sargento. Solo soy feliz con servirle de ayuda, así que no me señale con el dedo. Si hay alguien que se meta en sus vidas, esa persona es usted. Le dije que se callara. Quería hacerle daño. Señorita Campbell. Hey. Dios mío.
Comisaría de policía. Quiero denunciar. Quiero. Hable más alto, señor. No puedo oírle. Diga. 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 Guardaba para papá. Pero se ha quedado sin él. ¿Dónde habrá ido? Es un buen hombre, Tina. ¿Sabes lo que he estado pensando? ¿Qué? La única vez que hemos ido al parque de atracciones fue nuestro primer día juntos. ¿Por qué no vamos el sábado? Le he visto hoy, me habló de tu madre. ¿Por qué lo haría? Él nunca habla de ella. Pues hoy sí. Steve, fue horrible. Nunca había visto llorar tanto un hombre. Todavía a veces sigo oyéndolo. Eso ocurrió hace 30 años, ya lo he olvidado. Steve. Steve, te quiero. Te Tina. Quiero mucho. Tina, hay algo que debo decirte. Dime que me quieres, es lo único que quiero oír. Sabes que te quiero. Venga, Steve. Recordaremos el primer día que pasamos juntos. Comeremos algodón en dulce, tiraremos al blanco y compraremos palomitas de maíz. Tina, todavía sigue siendo una cría. Es mejor que estar serio y malhumorado como tú todo el día. Es mi carácter. ¿Papá? ¿Papá? ¿Sabes una cosa? Steve y yo vamos a ir al parque de atracciones este sábado. ¿Qué ocurre? ¿No te tomaste el pollo? No tengo hambre. ¿Seguro? Te lo traigo enseguida. Ve con tu marido, déjame solo. ¿Te ha pasado algo con él? Espera, voy a ver. Sargento, ¿por qué delante de ella? Puedes estar enfadado conmigo, muy bien. Escucha. Estoy intentando decírselo. No seas duro conmigo, no quiero herir a Tina, así que... ¿Por qué tenías que liarte con esa chica? Iba a decírselo esta noche. No soy un cobarde, he decidido no volver a verla, pero voy a contárselo todo a Tina ahora mismo. No lo harás. No vas a hablar con ella de nada. Ni una palabra acerca de ese lío, ¿está claro? Espera un momento, sargento. No discutas, ella no lo aceptaría, se hundiría. No es el fin del mundo. Podría serlo para ella. No sabes lo que podría hacer. Nosotros tenemos que protegerla, tú y yo. Ni una palabra acerca de esa chica, ni una. Bien. Si tú lo dices. Sí, lo digo yo. Tenemos que protegerla los dos. Eso es lo que hago. Solo intentar protegerla. Protegerla. Yo lo cojo. Comisaría de policía, sargento Marcus. ¿Qué? Un momento. Siga. ¿Sí? Sí. Bien, enseguida estaremos ahí. ¿Qué pasa? Nada importante.
Mike, acércate a la tienda de comestibles de la calle 50. Muy bien, Pop, por aquí. Siéntate. Dice que ha matado a su mejor amigo. ¿No? ¿Cuándo ocurrió, Pop? Yo no lo sé. Hace 3, 4 días. No lo recuerdo. ¿Cómo le mataste? Pues yo... ¿Cuál es el nombre de tu amigo? ¿Cuál es su nombre? Llévatelo y que la duerma. Hablaremos con él más tarde. Bien, vamos, Pop. Por favor, por favor. Tranquilo, tranquilo, amigo. Vas a echarte una siestecita, pero tranquilo. Nos lo contará un día de estos. Le deseo que tenga felices sueños. Yo también debería emborracharme. Ed, si te casas de nuevo, no te dejes liar por tu mujer. Te echarás a perder. Joe, mira esto. ¿Quieres? Es de una mujer de la limpieza de la calle Williams. ¿Qué ocurre? Estaba histérica. No hemos aclarado mucho con ella. Dice que iba a limpiar y se encontró el cadáver echado en el sofá. Puede ser homicidio. Es posible. Ed, será mejor que vayas con él. Si es homicidio, lo quiero solucionado rápidamente. Sí, señor. La toqué, sargento. Pensé que estaba dormida o algo así, pero estaba fría. Eso es, muy fría. Hasta que vi la sangre, me asusté. No sabía lo que hacer y se me ocurrió llamar a la policía y... ¿Ed? Sangre. Parece un accidente, ¿no? Se mareó, se cayó y se golpeó en la cabeza. ¿Y cómo consiguió llegar al sofá? Se levantaría de alguna forma y logró llegar allí antes de morir. ¿Cómo fue, doctor? Un golpe. Ha muerto de un golpe en la nuca. Fue inmediato. ¿Sobre qué hora fue? Hace 10 horas. Quizá más. Ya se lo diré después de la autopsia. Por cierto, sargento, la única forma posible de estar en el sofá es que alguien la pusiese allí. Señora Simmons, ¿movió el cuerpo de la señorita Campbell? No, señor, ya se lo he dicho, sargento. Entré aquí y la encontré echada en el sofá. Bien, señora. ¿Puede irse? Sí. Váyase, señora Simmons. La llamaremos si la necesitamos. Seguro que todo esto está lleno de sus huellas. Me lo imagino, Ed. Pudo tener una discusión con alguien. Él la tiró al suelo y se golpeó la cabeza. Él se asustó, la recogió y la llevó al sofá. Probablemente no sabía que estaba muerta. Quizá intentó borrar las huellas. Podríamos empezar por esto. ¿Qué piensas? Es lógico, ¿no? Sí, parece sensato. Sargento, el tipo de ahí fuera que vive arriba dice que vio a alguien rondando la puerta la noche pasada. Ve a ver, Ed. Diré que saquen estas huellas. No pude verle la cara. Esto está muy oscuro por la noche. Un día me romperé una pierna. Era un tipo, ¿cómo le diría? Un tipo alto, sargento. Eso es todo lo que sé. ¿Podría reconocerle si le viera de nuevo? No, pero a veces la he visto con un hombre joven, de eso estoy seguro. ¿Un hombre joven? Le he visto salir con ella, creo que sí, les he visto irse juntos. ¿Sabes su nombre? No. ¿Cómo era? Bueno, esa chica debió salir con un montón de tipos. Quizá, eso es algo sin importancia todavía. ¿Cómo era? Joven, de unos 30 años, alto, buena presencia... Ah, siempre te miraba mal, sargento.
No saludaba, no sonreía. Era muy serio. ¿Piensa que él la mató? Ya veremos. Estamos aquí para averiguarlo. Vamos, Ed. Miren el armario. Yo registraré el escritorio. Quizá tengamos suerte. ¿Algún nombre? ¿Alguna foto? ¿Qué hay de los de las huellas? ¿Todavía no han venido? Tranquilo, tranquilo, Ed. ¿Por qué tardarán tanto? Por las huellas es por donde debemos empezar. Podemos acercarnos al sitio donde solía trabajar, en la calle 10. Puede que saquemos algo en limpio. Muy bien. ¿Vamos? Sí. Le dije que se metería en problemas si seguía con ese tipo. Era un hombre casado, ya me entiende. ¿Sabe su nombre? No, nunca le vi. Es un tipo duro. Trabaja en los muelles o algo así, parece que... ¿Qué sabe de otros tipos? Salía con otros, ¿no? Ella solo salía con el sargento. Era una chica poco frívola. ¿Sabe si le vio la noche pasada? Sí. Él la llamó después de las 6. Le dijo que estaba muy nervioso, que quería verla. Quedaron en el restaurante... El Muro Rojo. ¿Lo conoce? Sí. Pobre chica. Ha sido la víctima de esta historia. El tipo tenía muchos problemas. ¿Qué clase de problemas? Referentes a su suegro. Parece ser que estaba trastornado. Un carácter fuerte, decía. Quizá era su destino, quién sabe. Nadie es perfecto en esta vida, ¿verdad, sargento? Gracias. Podríamos investigar en el Muro Rojo. Joe, ve delante. Me gustaría hacerle unas cuantas preguntas más a ese tipo. Pierdes el tiempo, Ed. Llévate mi coche, yo cogeré un taxi. Será mejor que vengas conmigo. Oye, llevo 25 años en el cuerpo. Debo saber lo que hago, ¿no? Buena suerte. ¡Taxi! ¿Sargento? ¿Cuánto llevas en la policía? 3 años. ¿No sabes que no se fuma estando de servicio? Sargento, no había nadie, no lo pensé. Tú estabas aquí, ¿verdad? Y llevas uniforme. ¿Ha venido alguien aparte de la ambulancia? Solo el de las huellas, aunque se marchó hace 5 minutos. ¿Qué has conseguido, Jean? No me digas. Bueno, hay que ser duro algunas veces. Quizá logremos algo con una confesión, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? ¿Recuerdas al borracho de esta mañana? El que mató a su mejor amigo. Sí.
Dice lo mismo. No pensarás que un viejo borracho pretende hacernos creer que está consciente, ¿verdad? ¿Algo más sobre el caso? No, volví al apartamento, busqué por todas partes, pero no encontré nada. Él, la mataste tú. Oye, ¿estás de broma? Es una simple deducción. Llevo en el cuerpo 25 años, sé lo que me digo. ¿Recuerdas esto? ¿Sabes de quién eran esas huellas? Tuyas, eres un poco torpe. ¿Qué quieres? ¿Una confesión? Lo único que me gustaría saber es por qué tocaste el vaso. No lo sé, quizá cuando hablabas con el médico. Esas huellas demuestran que has metido la pata. Siempre pensé que eras un perfecto policía. La verdad es que no sé cómo sucedió. ¿Qué hay del tipo con el que salía su amante? ¿Sabes algo? No mucho. Que estuvo con ella esa noche. ¿En su apartamento? No, en el restaurante. El camarero le recuerda. La descripción concuerda con la que tenemos. Pero ¿no sabes si fue a su apartamento? Me lo imagino, ¿no? Estaba casado. El del bar dijo que estaba nervioso cuando la llamó. Se había peleado con su mujer y se marchó de casa. Después de cenar, fueron a su apartamento. Discutieron y la golpeó en la cabeza. ¿Y cómo vamos a encontrarlo? Solo sabemos que trabaja en los muelles. Podría ser uno entre mil. Solo uno se parecerá a este. Estoy aquí. Hola. Hola. ¿Está tu padre? No. ¿Has tenido un mal día? Sí. Un día desastroso. ¿Sabes lo que he pensado? A partir de ahora tendremos nuestra propia huerta en la parte de atrás del jardín. Cultivaremos zanahorias, lechugas, rábanos, tomates y... ¿Qué te parece? Está bien. ¿Está bien? Eres granjero y todo lo que se te ocurre decir es que está bien. Oye, Tina, déjalo por hoy. Solo quería saber tu opinión. Yo no soy granjero. Pero naciste en el campo. Y perdí a mis padres cuando tenía 5 años. Ya. Pero eso sucedió hace 25 años. No quiero hablar de eso. Está bien. El caso es que tendremos unos tomates estupendos. No, si no te ocupas de ellos. Steve, había estado pensando que quizá podríamos irnos de viaje una temporada por ahí, solo tú y yo. ¿Qué quieres decir? Bueno, ¿no es lo que querías? Te deben unas vacaciones. Quizá podríamos decírselo a papá mañana. No puedo dejar mi trabajo en este momento, no puedo abandonarlo. ¿Por qué no? Es mejor que estar amargado todo el tiempo. Oh, Steve, eso es lo que de verdad necesitamos. Y vivir felices como en un cuento de hadas, pero no suele ocurrir, olvídalo. ¿Por qué no quieres? Porque soy un hombre corriente, no tengo un caballo blanco ni llevo armadura y no sabría cómo matar al dragón si lo viera. Solo soy un hombre, solo eso, y hago cosas estúpidas y cometo errores. Sargento, quiero hablar contigo.
Vamos fuera. ¿Hablaste con Tina? Yo no la maté, sargento. No sé qué hacer. Me refiero a Tina. ¿Hablaste con ella? No, aún no. No debes decir nada. Es mejor que lo haga. Tarde o temprano saldrá a la luz y me cogerán. No, si cierras la boca. Encontré esto en su apartamento. Quizá quieras ponerlo en tu álbum. Oye, sargento, siento que la encontré. Cállate, eso es todo. Yo no la maté. De acuerdo. No la vi la noche pasada. Créeme, es la verdad. Bien, te creo. Sargento. Escucha, sé que me encubriría si pensaras que fui yo, pero yo no lo hice. No debes hacerlo, no debes. No sé la fecha exacta, pero no la he visto desde hace 2 meses. ¿Y la noche en que fue asesinada? Ya se lo dije. Dímelo otra vez. En el cine. Fui al cine. La vi, pero estaba sentado lejos de ella. Bien, puedes irte. Vamos, fuera de aquí. Parece que no avanzamos nada. El teniente me ha llamado, Ed. El padre de la chica tiene una carta de su hija del día antes de su muerte. Menciona el nombre de un amigo. Steve. Bueno, Ed, el cerco se estrecha. No tiene gracia, John. Oye, Ed, tú y yo somos amigos desde hace mucho tiempo. Conozco a Tina desde que era así de pequeña. Sí. ¿Por qué ella y Steve se llevan mal? Sigue, sigue, sigue hablando. Ed, yo estaba aquí cuando tú y Steve... Salió como una fiera de esa habitación. Parecía que quería matar a alguien. Oí lo que le gritaba a Ed. Mantente lejos de esa chica. Lo oí. Ed, él está casado y trabaja en los muelles. Podría ser el que buscamos. Sí, y si lo supiera, su suegro le mataría. Su suegro es un honesto policía, el cual dijo una vez que se iría de aquí el día que se viera protegiendo a un delincuente. No fue Joe. No, lo sé. Estaba trabajando esa noche. ¿Estás seguro de eso, Ed? Sí, seguro. Yo no encubriría un asesinato. Vale, vale, Ed. Un sospechoso, solo es un sospechoso. Y ya piensas que lo ha resuelto. Esta ciudad está llena de gente que la podría haber matado. ¿Pero quién? No puedo hacerlo. Debes hacerlo. Conozco a Joe Marcus. No parará hasta cazarte. Es una locura. ¿Por qué no hablas con ella y le explicas lo tuyo con esa chica? Alguien mató a Luis. Yo no. No me culpes a mí. No, no. Traeré a Tina. Yo le hablaré. Ella no me escuchará. No ganarías nada. Al contrario, la destrozarías. Tienes que ayudarla y a mí. Lo estoy intentando. Ese no es el camino correcto. ¿Cómo piensas que voy a olvidar a Luis? No puedo olvidarla así de repente. ¿Cómo voy a esperar que Tina lo comprenda? Pero es la única oportunidad de conseguirlo. ¿Quieres ayudarme? De verdad, consigue que Joe Marcus no vaya detrás de mí. Es mi única salida. Yo no maté a Luis. Encontraré al hombre que lo hizo. ¿No la querías dejar? No. Ladrones, locos y borrachos. Ya se lo he dicho más de 100 veces al dueño de la casa. Por la noche no hay suficiente luz. ¿Ese hombre que vio rondando la puerta la noche pasada podría ser un ladrón? Quizá, ¿por qué no? ¿De unos 65, 70 años? Ah, ¿ya tiene a alguien, sargento? ¿Podría ser tan viejo? Es posible. Sí, seguro que sí. Gracias. Hola, Willard. Soy el sargento Stagg. Sí, señor. Mira. Echa un vistazo. Saca la botella, anda.
¿La habías visto antes? La encontré en tu chaqueta. Si quieres, puedes dar un trago. Eso es. Venga. ¿Siempre bebes este vino? Sí. Es el más barato. Bien. Lo dejaremos por ahora. Ponlo aquí. Eso es. ¿Cuántos años tienes? No lo sé. 65 o 66. No recuerdo bien. No. ¿Tienes parientes, amigos? No, parientes no. Amigos. Límbago es mi mejor amigo. Era. Está muerto, Pop. Y tú lo mataste. Oh, sí. Dios mío, lo olvidé. Lynn y yo tuvimos una pelea. Le golpeé con algo. ¿Con un tubo de hierro? Sí, con un tubo de hierro. ¿Con qué golpeaste a la chica, Pop? ¿Chica? No recuerdo a ninguna chica. Vamos, tú te acusas de ese asesinato. ¿Por qué no te acusas del otro? ¿Recuerdas a la chica de la calle Williams? Es posible que lo olvidaras. De todos modos, te colgarán, Pop. De verdad. No recuerdo a ninguna chica. La noche pasada viniste aquí. ¿Dónde fuiste antes? No lo sé. No lo sé. No lo recuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo recuerdas? Verás, sargento, ya se lo dije a ellos. Les dije que estaba muy borracho. Estabas borracho, pero no tanto como para no recordar que tú lo hiciste. No les dijiste toda la verdad, ¿eh? Sí, lo hice. Ah. Les dijiste que forzaste el apartamento de Luis Campbell. ¿Les dijiste eso? ¿Eh? ¿Mm? Sí. ¿Que querías robar el dinero? ¿Les dijiste cómo la golpeaste y la mataste? No es verdad, no. Vamos, Pop. Así que no sabes lo que hiciste. La calle Williams. ¿Conoces la calle Williams? Sí, sí. Está bien, eso está mejor. El 726 de la calle Williams. El apartamento del primer piso. No lo recuerdo. Seguro que no he estado allí. ¿Y cómo es posible que haya un testigo que te viera, eh? ¿Y por qué encontramos la botella en su apartamento con tus huellas? Pop, soy tu amigo, ¿eh? Quiero ayudarte a recordar, Pop. Vamos. Habla. ¿Por qué? ¿Por qué iba a querer matarla? Por dinero. Dinero para comprar vino. Yo no tenía por qué matarla. Mataste a tu mejor amigo, ¿verdad? No. ¿Por qué no a ella? Tú la mataste. No lo sé, no lo recuerdo. No lo sé. Pop, lo recordarás si te quedas aquí toda la noche. Me va a encerrar, no puedo hacerlo. No, Pop, no. Yo solo quiero ayudarte a recordar. Estuviste en su apartamento, ¿verdad? Supongo que sí, sí. Creo que estuve. Sí, estuviste. Fuiste a su casa la noche pasada, sobre las 10:45. Llamaste a la puerta y cuando ella abrió, tú la empujaste. Por favor, sargento. La empujaste, le pediste dinero y como no te lo dio, la golpeaste. La golpeaste en la cabeza y la mataste. No es verdad. Tú la mataste igual que a tu amigo. No lo recuerdo. Tú la mataste, Bobby, y lo sabes. Entonces la arrastraste hasta el sofá y dejaste su cuerpo allí. Estaba borracho. No pude hacerlo estando borracho. Está bien, Bob. Está bien. Muy bien.
No recuerdas nada ahora. Solo que la mataste. Estaba borracho. Tú mataste a la chica, ¿entiendes? ¿Entiendes? ¡Tú mataste a la chica! Bien, Willard, ¿cómo entraste en el apartamento? El teniente te ha hecho una pregunta. Yo estaba borracho. ¿Cómo entraste en el apartamento? No. No lo sé. Ella me dejó entrar, supongo. ¿Supones? ¿No estás seguro? ¿Le dijiste al sargento Stagg que te abrió la puerta y que la golpeaste? ¿Ocurrió así? Estaba borracho. ¿Ocurrió así, Pop? Sí. ¿A qué hora sucedió? ¿Hora? Sí, la hora. 9:30, 10, 10:30, 11. ¿A qué hora fuiste allí? No lo sé. Quizá... A las 10 en punto. ¿A las 10 en punto? Estupendo, estás respondiendo a todas las preguntas. Sí, a las 10 en punto. Bien, a las 10 en punto. ¿Por qué no nos cuentas el resto de la historia? ¿El resto de la historia? Sí, el resto de la historia. Te sentirás mejor si nos lo cuentas todo. ¿No te sentiste mejor cuando nos contaste lo del asesinato de tu amigo? Dinero. Debí pedirle dinero. No recuerdo. No recuerdo nada. No recuerdo nada. Pero sabes que estabas allí a las 10 en punto. Yo lo supongo, quizá la golpeé. Por favor, no recuerdo nada. Ahora vuelvo. Bien, Willard. Venga, levanta. Levanta. Vamos a empezar de nuevo. Otra vez desde el principio, ¿Qué te pasa, ¿eh? ¿Sufres por él? ¿Tú? Es un asesino, ¿verdad? ¿Crees que lo hizo él? ¿Me lo preguntas a mí? Tú eres quien encontró la botella con sus huellas. Eres el único que le ha hecho hablar. Hiciste un buen trabajo, viejo oso. Sí. Se puede hacer mucho con 25 años de experiencia. Oye, Ed, creo que estás muy cansado. ¿Por qué no te tomas unos días de descanso? Estoy bien, estoy bien. Pues adelante, vamos con el teniente. Steve, ¿has visto a este tipo? El asesino. Parece tu propio hermano gemelo. ¿Por qué no te callas de una vez? Oh, vamos, asesino. No podré ayudarte si te haces el misterioso. ¡Te he dicho que te calles! Si viniste a la bolera con nosotros esa noche, tienes una coartada perfecta. No hay por qué preocuparse. Tienes familia en la policía. Ellos te ayudarán, así que tranquilo. Ah!
han ahorrado el trabajo. Me recuerdas a tu madre en este momento. ¿Ha ocurrido algo? No. No. Estoy cansado. Eso es todo. Muy cansado. ¿Y Steve? Una vez casi mato a mi padre. Estaba borracho y pegaba a mi madre. Yo tenía 15 años. Me fui de mi casa después de eso. Volví después de 3 años. Ella había muerto. Nunca le volví a ver. Es terrible. Terrible. Lo recordé durante años. Papá, eres el mejor hombre que jamás haya existido. Quizá. Prométeme. Prométeme que nunca dejarás de quererme. Te lo prometo. Prométemelo. Todo lo que he hecho ha sido por ti, todo. Prométeme que siempre me querrás. Claro que sí. Oh, hija. Gracias. Papá, por favor, dime. ¿Qué le ha ocurrido a Steve? Nada, Steve. Está bien. Muy bien. Había un mazo en la cocina. Cogí, le golpeé. Le golpeé. Le golpeé. Hasta que cayó. Mi madre me dijo que me fuera. De allí. Yo quería ayudarla. Y me dijo que me fuera. Estoy cansado. Creo que me voy a echar un rato. Estoy loco. Estoy volando. Steve, ¿qué te ha pasado en la cara? Me he rayado con una maquinilla. Oh, Steve, ¿en serio? Dame un beso. Este por Steve. Y este por tu padre, que es el mejor del mundo. Estás borracho. Te has peleado con alguien. Espera a ver al otro. Corre, cámbiate de ropa. Nos vamos. Estás borracho. No, es una fiesta por la libertad. La libertad. Una fiesta con perritos calientes, palomitas de maíz, algodón en dulce. Vamos, cámbiate. Thank you.
puedo más. No. ¿No quieres algo más? ¿Seguro que no? ¿Quieres palomitas? ¿Algodón en dulce? ¿Alguna otra cosa? Señorita, ¿quieres palomitas? ¡No! Me quedan $2. Vamos. Señor. Cuide de él. Deme 2, por favor. Gracias. ¿Has visto esto? Sargento, dice que un hombre estaba en el apartamento de Luis a las 10 en punto. Es un error, ¿verdad? No te interesa, así que olvídalo. ¿Dijo eso a las 10 en punto? Dijo que la mató. Que estaba borracho, forzó la puerta, entró en el apartamento y la mató. ¿A las 10 en punto dijo eso? ¿Qué pasa con la hora? Conseguí que yo y Marcus no fuera atrás de ti. Así que haz lo que te digo, olvídalo. Eso es falso, falso. Escúchame, sargento. Yo no estaba trabajando esa noche. Estaba con Luis. Fuimos a cenar y más tarde a su apartamento. Permanecí allí hasta las 10:30. 10:30, sargento. Estaba asustado, por eso te mentí. No, tú no me mentiste. No la viste aquella noche. Estabas trabajando. Él no pudo estar allí a las 10 en punto, lo sé. Te diré lo que sabes. Te casaste con mi hija y te liaste con esa chica. Ella ha muerto, eso es lo que sabes. Eso no es cierto. Yo estaba allí y llamaré a la policía y les diré. Tú no les dirás nada, no lo harás. Sí lo haré. No. ¿Y Tina? Tina, ese hombre está en la cárcel, va a ser acusado y tú te preocupas por Tina. Está bien, dejemos a Tina. ¿Y tú qué? Ellos sospechan que tú la mataste. Así que me echarán la culpa, pues no lo hice y ese viejo tampoco. Steve, por favor, no cometas esa locura. Déjame, voy a llamarles. No, no conseguirás nada. Saca el coche. Yo conduciré. ¿Dónde le encontraste? En el asilo. Dice que estuvo con el viejo toda la noche y que no se despertó hasta las 3 de la madrugada. El asilo está en Can Street, a 5 kilómetros del apartamento de la chica. ¿Lo comprobaste? Sí, lo hice. Muy bien. ¿Qué opinas de la botella con las huellas? Podía llevar allí un par de semanas. Incluso haber servido de florero. Recuerda que tenemos una confesión. No, no. Nosotros no tuvimos esa confesión. Nosotros no conseguimos nada. La comisaría es en la otra esquina. Ya lo sé. No vamos allá. No hay nada que decir. Pero tenemos que... No diremos nada. Nada. Bueno, tenemos algunos problemas. Llega tarde por las noches y a veces cuando está muy nervioso, no quiere cenar y se va a la cama. Tina, ¿dónde está tu padre? Puede que esté con Steve, bebiendo, por ahí en los bares. Ocurre muy a menudo, ¿sabes? ¿Seguro que tu padre está con él? ¿Has visto qué bonito?
ganamos en el tiro al blanco. Tina, ¿dónde está? No lo sé. No sé dónde está nadie. Bueno, no sé dónde ponerlo. Tina, ¿has oído alguna vez el nombre de Luis Campbell? Debería. Ha sido asesinada. Salen los periódicos desde hace días. Oh. Oh. Nunca los leo. Tu padre ha estado trabajando en el caso. Aquí. Aquí es donde mejor vas a estar. Tina, es serio. Un asunto muy serio. No opino lo mismo. Es un buen policía. Demasiado bueno para manipular las pruebas de una investigación. Tina, yo lo sé, pero no puedo demostrarlo. ¿Manipular pruebas? ¿De qué me hablas? Sabe lo de Steve. Esa mujer estaba liada con un hombre casado y es Steve. Eso no es verdad. Tina, tenemos su descripción, incluso su nombre. Steve la ha estado viendo durante semanas. Eso es mentira. Una asquerosa y sucia mentira. Lo siento, Tina. Ay, Joe, márchate de aquí. Tengo que encontrarle. ¡Fuera de aquí! Tengo que encontrarle. Necesito saber dónde está. Joe, es una broma. Cuando yo era pequeña, después de dejarnos mamá, solía tener pesadillas. Y papá entraba en mi habitación para que no me preocupara. Y se quedaba conmigo y entonces se me quitaba el miedo. Y ahora esto. ¿Dónde está mi habitación? Llévame. Tina, Steve se veía con esa chica. Si les encuentro, seré feliz de nuevo. Y creo que mi habitación estará allí. Estaremos a salvo dentro. Entonces, mamá estaba muerta. Y estoy muy sola. Póngame con la policía. No ha sido Steve. Joe, él no ha podido hacerlo. Nunca dije que lo fuera. Oiga, soy el sargento Marcus. Quiero que localicen al sargento Ed Stagg. Eso es. Sargento Ed Stagg. ¿Qué te paras? Quiero que aprendas algo. Ven. Aquí es donde solías encontrarte con ella, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Está muerta. Tú siempre te hundes. En los momentos difíciles. No. No puedes olvidarla. Si hablas con ellos, yo no podré ayudarte. Tendrás que arreglártelas. Me voy al coche. Espera, todavía no.
Ya está bien, sargento. Ahora soy yo el que se está hundiendo. Piensa con la cabeza, es un vagabundo, un borracho, no tiene amigos ni parientes, nada, él no es nadie. Pero él no la mató. Quizás sí, ¿qué más da? Él ya mató a su amigo y tú te podrás salvar. ¿Qué importa que la matara o no la matara? ¿Qué más da? Eres un hipócrita. Cuando alguien conoce la diferencia entre el bien y el mal es como si aún viviera en la selva. ¿Es eso lo que quiere decir, sargento? ¡Pues adelante, trepa a los árboles! ¡Adelante, sargento, trepa! Eres un cerdo inmoral. ¿Quién crees que ha sido el causante de todo esto? ¿Quién? No lo sé, pero es mejor que lo solucione yo. No. Ellos me acusan. Tengo que hablar con Tina y aclararlo todo de una vez. No. Todavía no es demasiado tarde. Aún hay tiempo de airear toda esta porquería. Es mejor que aprenda a vivir sin ti. Estoy dispuesto a hablar con ella. No, Steve, no, por favor. ¡Déjame, sargento! Eso no es justo para Tina. Es un asunto entre tú y yo. Si vas al departamento, seré inútil. Los policías estamos muy heridos. Pero yo no lo hice, sargento. ¡Yo pero no lo hice! Sí. Yo la maté. Dios mío, ayúdame. Yo la maté. ¿Tú? Sí, yo lo hice. Yo la maté. ¿Fuiste tú? Y todo este tiempo, toda esa palabrería acerca de mí y de Tina. Sí, yo la empujé, cayó y se golpeó la cabeza. ¡Tú la mataste! Te digo que fue un accidente. Por eso le echaste la culpa al viejo. No, no, fue por Tina. Intentaba protegerla. Vamos, sargento, volvamos. Tú no estabas protegiendo a nadie, solo a ti mismo. No, eso no es cierto. ¿A quién intentas proteger ahora? ¿A mí? ¿A Tina? ¿Al viejo? ¡A ti! Un momento, Steve. Te he escuchado durante un año y de ti solo oigo palabras vacías. ¡Nada! ¡Escúchame tú a mí! Por favor, Steve. ¡No! ¡No! No te muevas. Lo siento, pero no te muevas. ¡Fue un accidente! ¿Lo crees de verdad? ¿Por qué no me crees? ¿Por qué no te quedaste con Tina? Desde que lo hice, desde que la maté, parece que algo me está devorando dentro de mí. Créeme. ¿Crees que he podido olvidarlo? Oh, Steve. Venga. Vámonos. Lo siento.